Le saluda Iris González. Hoy nos acompaña Vanessa Vázquez Lloret, miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio Caribeña. Hola Vanessa, ¿cómo estás y bienvenida? Gracias Iris por invitarme. A ver Vanessa, una tragedia ahora tan fuerte en Haití. Cuéntanos sobre las ayudas que ustedes están preparando ahora y qué podemos hacer los televidentes, cómo podemos ayudar. La Cámara de Comercio del Caribe está coordinando con diferentes líderes de la comunidad hispana aquí en Tampa, no solamente hispana, sino en total en Tampa Bay, para llevar diferentes ayudas a la comunidad de Haití. Ya sabemos que en esta nación isleña ha sufrido este terremoto que ha sido el más fuerte en 200 años. Anteriormente la infraestructura del país estaba un poquito fuera de lo normal y había muchos médicos y mucha ayuda, pero ahora se está uniendo. Se está buscando más información y están buscando ayuda. El señor Joe Lepicens de mymangoradio.organización.org está llevando información directamente allá. Anoche salió un avión de American Airlines de aquí de Tampa Bay con médicos, todo este tipo de información, de médicos non-perishable foods, todo lo que es necesario para ayudar a la gente en Haití. Y aquellas personas que quieran donar o quieran dar un donativo pueden contactar al señor Joel. Y también al señor Derek Lloyd, cualquiera de los dos, ellos lo pueden ayudar. El número de teléfono está en pantalla y también en myradioorganization.org, que es donde van a estar toda la información para poderlo llevar la información que necesitan. Lo más que se necesita es medicamentos, comida, ropa, todo lo que tenga ser toallas sanitarias. Perfecto. Y baterías y radios de baterías. Toda esta información se necesita, pero ya. Bueno, muchísimas gracias, Vanessa, por toda esa información. Y a ustedes, amigos, eso es todo por hoy. Será hasta la próxima. Y no se olviden de visitar Bay News 9 On Demand, canal 342, para más información. Para conocer las noticias más recientes sobre su comunidad.